Bien, pues como todas las semanas, llega ya el momento de disponernos a recibir a nuestro invitado. Como acaban de ver ustedes en el rótulo de presentación, hoy se trata de Marcos Bárcena, un hombre vinculado directamente con nuestra música, con la música que antes se llamaba folk, pero vamos a dejarla en música tradicional porque así abarca todas las circunstancias. Con él vamos a medir el tiempo, como yo digo siempre, no el tiempo meteorológico, sino sí el tiempo astronómico. El tiempo tampoco de reloj, sino el tiempo de las estrellas, de las preguntas y de las respuestas. Los monjes de la piedad. Bueno, pues el tiempo es un poco para mí el equilibrio, ¿no?, entre el ocio y el trabajo, que en mi caso pues está todo muy vinculado y trato de aprovecharlo pues al máximo. En 6x8, es una broma, ¿no? Es un concepto musical, no sé, ¿cómo mido el tiempo? Pues es un poco responder a lo mismo, tratando de disfrutar al máximo de lo que hago y siendo pues un poco consciente de que la música, o sea, de que tengo muchísima suerte, ¿no?, de pertenecer a este movimiento que es la música y aprovechándolo al máximo. Las más altas ambiciones. Pues hombre, desgraciadamente yo creo que todo el mundo siente que a veces ha perdido el tiempo o que no lo ha aprovechado lo suficiente, pero en general tengo la suerte de poder decir que he sido muy afortunado y que, bueno, pues en poco tiempo relativo pues he podido hacer muchas cosas, ¿no? Porque vamos, tampoco tengo una edad muy avanzada. Y he podido disfrutar mucho de muchísima compañía, con compañeros de música, y he trabajado mucho, he hecho muchos discos, en fin, y muchísimas actuaciones en directo sobre todo. Depende, para dar clases, por ejemplo, que es otra de mis facetas, además de hacer actuaciones, pues para dar clases me gusta más por la tarde. Llevo muchos años haciéndolo así y prefiero ese momento del día, ¿no? Para hacer ensayos o para hacer grabaciones me gusta la mañana y para hacer actuaciones la noche, pero no excesivamente tarde. A veces nos toca actuar muy tarde y no me gusta tanto. Prefiero actuar a las 9 y a las 12 de la noche, si puedo estar en casa, pues mucho mejor. Del agua a las maravillas. No volvieron a notar. Creo que es un tópico. Hay tiempos pasados que han sido magníficos y la verdad es que ahora estoy viendo una etapa presente muy buena. Depende un poco de las circunstancias. Ha habido desde luego momentos duros también en este camino. En medicina es el todo. Sí, me gusta mucho pasear, caminar y también nadar. Prácticamente todos los días me gusta hacerme unos cuantos largos y el agua me encanta. También he hecho submarinismo, aunque ahora lo tengo un poquito más parado y la verdad que me gusta mucho el agua. Prefiero la cerveza. En general muy bueno, aprovechando mucho con la música y con la compañía de muchísima gente. Soy una persona sociable, social, me gusta estar con otras personas y ha sido en general muy bueno. También la familia, fundamental en la vida, en mi vida. Así que, no sé, en general mi tiempo, o sea, mi pasado yo creo que ha sido muy bueno. Pues también, afortunadamente, no puedo quejar en absoluto y gozo de un presente muy bueno, digamos con una supuesta madurez, como te he dicho antes, un poco joven, porque yo he tenido los hijos muy joven y ya son mayores, y con mucho por delante ahora para seguir viviendo y muy feliz afectivamente y profesionalmente. Creo que va a ser bueno, por esto que te acabo de comentar, de que disfruto de una relativa juventud y con mucho bagaje al mismo tiempo en el pasado, con experiencia acumulada, así que realmente creo que va a ser un futuro esperanzador y bueno. ¿Qué me hace perder el tiempo? El ordenador, bastante. ¿Sabes? Contactar mucho con los amigos a través de la red social y todo esto, ahora mismo, hoy por hoy, pues sí que considero que me puede hacer perder tiempo, pero no es tiempo perdido porque forma parte todo de lo mismo. Es promoción también al mismo tiempo y es publicidad, con lo cual tampoco es tiempo realmente perdido, pero quizá debería de pasar menos tiempo. ¿En qué he empleado más tiempo? Pues
en la música, en todos los niveles en general, actuando con muchísimo tiempo en el coche, viajando de un sitio a otro para poder hacer tantísimas actuaciones que he hecho a lo largo de estos 25 años. No tanto tiempo en formación musical como debería de haber hecho, quizá, pero todo ha sido un aprendizaje continuo, los talleres que he hecho, aprendiendo de gente que sabe más que tú, escuchando mucha música. La música me ha llevado mucho tiempo realmente durante toda esta etapa. Plata de ley, vamos a darlo así. No sé, el tiempo no sé si es oro, pero es importante saber manejarlo, eso es indiscutible, pero sin obsesionarse en exceso, ¿no? Como decía mi abuelo, la vida es corta pero ancha, es decir, no hay tiempo para mucho, pero sí caben muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que saber aprovecharlo, pero sin obsesionarse y sin tan materialista como para decir el tiempo es oro, ¿no? La imagen, el metrónomo, no sé, la imagen musical del tiempo, la que tú mismo te plantees un poco. En el caso mío, que me dedico sobre todo a la música tradicional, es ser consciente de que la música es atemporal, esta música no pasa de moda porque nunca ha estado realmente de moda. Es algo que merece la pena darle continuidad y que viene del tiempo inmemorial y que nos gusta mantener viva. Y cuando hago música de autor y mis propias canciones, lo que intentas es que perduren, obviamente, en el tiempo, y si algún día alguna de mis canciones pues las canta la gente y las hacen populares otras personas, pues para mí será un gran placer. Bueno, yo creo que ya hay un cierto número de personas que siguen este movimiento de la música folk y gente joven que ya me habla con cierto respeto, y eso me gusta mucho, ¿no? Que hombre, Marcos y tal, he escuchado tu nuevo disco y no sé qué y tal, me lo vienen diciendo con mucho cariño, y creo que son gente que también te coge de alguna manera como modelo, y chavales a los que yo mismo he dado clases que luego han hecho sus propios grupos y sus propios proyectos musicales. Eso es dejar huella de alguna manera, ¿eh? Mis propios alumnos o otra gente de otras generaciones que va sumándose a este movimiento de la música tradicional y folk en Cantabria. La verdad que muy bien. Bueno, como trabajo precisamente en muchas escuelas y tal, trato de involucrar un poco ese amor que tengo yo a la música tradicional y a la música folk, a la música acústica, y yo creo que sí, que intentaré dejar un poquito de escuela en ese sentido. Sí, ya digo que me gusta mucho el ocio también, las aficiones como el deporte, sobre todo el que está vinculado al agua, el nadar o tiempo hace pues el submarinismo, como ya te he comentado, me interesa mucho, me interesa pasear, me interesa la música, pero también disfrutar, y la cultura en general, pero también disfrutar del ocio, obviamente. Hombre, si incluimos escuchar música, que para mí cuando escucho música es un ejercicio realmente de analizar, y eso lo considero como aprendizaje también, pues la verdad es que dedico bastante tiempo, porque me gusta mucho analizar cuando escucho, y estudiar, pues la verdad es que soy un poco indisciplinado, no estudio lo que debiera, obviamente, pero bueno, eso normalmente todo el mundo se queja un poco, ¿no? Todos los músicos se quejan de que deberían de trabajar todavía un poquito más. Dedico, pues no sé, vamos a poner 4 horas diarias, por una media o así, en lo que es estudiar y luego también actuar, porque como estás mucho tiempo siempre actuando y tal, pues eso también cuenta, obviamente, en ese tiempo. Ha habido una época muy mala que pasé, que fue pasajera, obviamente, en el año 2005 aproximadamente, con una ruptura emocional, cuando me separé, etcétera, y tal. En esa época, no es que tirara la toalla, pero bueno, pasé una etapa muy mala, ¿no? La típica inflexión del tiempo, que luego te sirve para madurar y coger fuerzas otra vez. Fue durante muy poquito tiempo, pero sí que casi que me dieron ganas de dejarlo todo también. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando he hecho mi disco en solitario, La Luz Interior, con canciones escritas por mí, pues eran casi todas en primera persona y eran vivencias que yo mismo he pasado y que me han ido ocurriendo. Y bueno, si luego sirven al que las oye para que se las tomen como personales también para ellos, pues para eso sirven las canciones, ¿no? Pero en realidad son subjetivas todas las letras y, ya te digo, escritas en primera persona.
convivencias personales. En cuanto a la música tradicional, pues hombre, es ya música de carácter muchísimo más general y me gusta interpretarla con mi propio estilo. No lo sé, para mí yo respeto mucho a los grandes clásicos de la música folk, pop, rock, digamos, los de los años 60, los míticos que ahora tienen ya casi 70 años, Paul Simon, los Beatles obviamente, Bob Dylan, James Taylor, todos los grandes clásicos para mí siempre están presentes y es de los que más he aprendido, los grandes clásicos de los años 60. Y luego la música clásica también obviamente me gusta y esa es obviamente atemporal y la música tradicional pues un poco lo mismo. Quizás estaba llorando. Sí, sobre todo en los viajes. Cuando viajo mucho me gusta a veces llevar la libreta siempre y siempre llevo un boli encima en el bolsillo, que me sirve para muchas cosas. Y sí que anoto cosas y cuando se me ocurren ideas para alguna canción o para algo, pues sí que tomo notas. Sí. Pues destaco mucho que precisamente hablando del tiempo, lo gratificante que es que van pasando los años y vas viendo a chavales que les enseñaste de pequeños, ahora van siendo mayores y siguen con el amor a la música, eso es lo que más destaco. Y siempre te sientes mejor después de dar una clase personal y ver que la persona a la que se está dando clase sale contento de ese momento, ¿no? De ese ahora contigo. Y algunas casi sin ganas. Las dos cosas me gustan prácticamente por igual. Aunque soy muy sociable y me encanta tocar en grupo, es muy gratificante cuando tocas solo en un escenario y realmente has conectado con el público y puedes ir variando sobre la marcha y con una espontaneidad lógica que te permite pues, poder cambiar de canción, incluso cambiar la canción sobre la marcha al estar solo y no tener que estar con el condicionante de los demás músicos. La verdad es que me gustan las dos por igual, ¿eh? Y me gusta mucho alternarlas, y lo hago siempre, de hecho. Pues nada, con muchísima energía, ilusión, con muchísimas ganas y muy contento y siendo muy consciente de que soy un privilegiado de poder vivir de lo que realmente me gusta hacer.